azken finean, euskaldunok gea lur honi maite diogun nagatik, hizkuntzagatik, kulturarengatik. Bueno, euskaldunei gustatzen zaigu gehien bat ongi jatea, sano jatea eta lurrarekiko errespetuakin bizitzea. Hay gente que se atreve a decir que los vascos somos vascos por la sagardoa. Fuera del País Vasco no hay idiazabal, no se puede. Aunque sea oveja lacha, no es de aquí, de estos montes. Antiguamente, por ejemplo, gente que iba a la mar, mucha gente moría por la enfermedad de falta de la vitamina C. Y los vascos, en sus expediciones, llevaban la sagardoa. La sagardoa es la sidra natural vasca. Y esa sagardoa es muy rica en vitamina C. La cultura vasca viene de los pastores. Hace cientos y cientos de años, pues casi toda la gente, antes de tener caseríos y de tirarse a la agricultura, eran pastores. Los sagardoguilles comprábamos la manzana. Antes nos venía cualquier manzana y teníamos que hacer un buen producto. Pero esa manzana a día de hoy viene de fuera. Entonces yo lo que he hecho es crearme yo mis propios manzanos para hacer nuestro propio sagardoa. Hacer un producto con mis propias manzanas que han sido recogidas por mí y por mis amigos, transformarlas, elaborarlas, fermentarlas y saber en qué momento hay que trasegar, en qué momento hay que embotellar, y una vez hecho, beber con mi propia familia, con mis propios amigos, y a fin de cuentas, pues que la gente esté a gusto y la gente valore tu producto. Esa persona estará contenta. El método de trabajar con los animales para mí no es que quieras explotarlas, no quiere decir que tú le quieras dar mucha comida para sacarle mucha leche, hay que buscar un poquito un intermedio que tú le des a ella, a los animales, lo mejor de lo que le puedes dar y ellas te lo devuelvan con leche o si hablamos del perro, pues al perro lo mismo. Te da las gracias todos los días porque está 24 horas disponible para trabajar. Y al final es otra manera de trabajar la tierra. No nos gusta explotar la tierra, sino vivir junto a la tierra y ayudándonos de ella y ayudándole a ella. Se ha pasado generación a generación las labores y los valores de trabajar. Igual es parte de la cultura de hacer las cosas bien, puede venir también porque a la gente de aquí del País Vasco le gusta comer bien. Y comer bien quiere decir trabajar bien con la tierra. O sea, no puedes explotar una cosa y que te salga bueno. Eso es imposible. Takiera gu gaur egunean gera lehen izan zirelako eta gero izango direnerik guk bidea jarri behar diogu. Eta bide hortan alik eta pausu gehien ematen saiatzen ari naiz, kasu honetan, bai ni eta bai gure etxean gauden guztiok. Eta gero bai gure semeek eta bai atzetik etorriko direnek nahi izanez gero, bide hori jorra dezaten eta bide horretan aurrera egin dezaten, herri hontako kultura, herri hontako izaera hori indartzeko eta herri hau egunen batean herri izan dadin bilakatzeko. La crisis no es crisis económica solo. Es la crisis que aquí toda la gente sabe que aquí hay queso, que en el otro sitio hay gallinas, que en el otro sitio hay... Pero la gente va al súper y compra... Es una crisis de valores, de a qué le das tú más valor, ¿no? ¿Le das más valor a tus zapatillas o le das más valor tener
leche buena todos los días en casa, pagando el doble de la leche de agua que viene en el súper, ¿no? Si la gente le da la vuelta, puede que haya una revolución como Egoitz y yo y empiece muchísima gente joven. Estamos ahí un poquito en esa transición. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Nadie sabe lo que va a pasar todavía. ¿Quién sabe? Yo pienso que en gran parte es algo de los vascos, de los euskaldunas. Lo mismo que queremos a nuestra tierra, queremos a lo que saque de nuestra tierra. Y si sacamos de nuestra tierra trabajando nosotros, pues aún y todo le queremos más. Y luego, vuelvo a decir lo que he dicho antes, intentar conseguir un producto de calidad que hemos sacado de nuestra tierra para darle a nuestra gente, eso ya para mí es lo más.